En uso de la palabra, el diputado Pablo Yetlin. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Hola. Muchas gracias. ¿Se escucha bien o no? Muchas gracias a todos. La verdad que repetir un poco las palabras de Carmen, en el sentido de que el debate que hemos llevado adelante en la Cámara de Diputados este año por este tema y que ha sumado al debate de hace dos años, me parece que ha mantenido lo que nos habíamos propuesto de las presidencias de las comisiones, que era mantener un debate de altura, intentando evitar los golpes de efecto que siempre son tan fáciles a veces en estos temas, ¿no? La verdad es que la Argentina enfrenta un desafío importante en este fin de año que tiene que ver con la lucha de muchos años de un grupo de muchas mujeres de la Argentina que han venido pidiendo por este derecho que entienden que ver con la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo. La verdad que es un tema que es claramente un tema de salud pública, por lo menos a mi manera de ver, y por eso uso la palabra. No estamos discutiendo y ni vamos a discutir mañana en este recinto si estamos a favor o en contra de la interrupción del embarazo. En realidad, seguramente todos estamos en contra de la interrupción del embarazo. Lo que seguramente tenemos que hacer en la Argentina para que no haya interrupciones de embarazo es trabajar fuertísimo en que no haya embarazos no deseados. Y para eso claramente hay que trabajar en educación, la educación formal, educación sexual integral, planes de salud sexual y procreación responsable, acceso a anticonceptivos en todos los lugares de la Argentina. Muchos de estos temas que normalmente nos ponen de acuerdo cuando tratamos este debate, después se diluyen a lo largo y ancho del país cuando el debate se aleja. Por eso es tan importante que despenalicemos. Es importante que despenalicemos porque de alguna manera vamos a dar un mensaje claro a todas las provincias, a todos los sistemas judiciales, persecutores muchas veces de mujeres que toman esta decisión a lo largo y ancho de la Argentina. El aborto lamentablemente ocurre en la Argentina. No verlo es absolutamente falso. El aborto existe. Miles de mujeres en la Argentina a lo largo de estos 100 años de Código Penal han interrumpido en la clandestinidad embarazos y siguen haciéndolo. Y hoy lo siguen haciendo, y mañana y el año que viene lo van a seguir haciendo. Ahora, esta interrupción de embarazo que se da en la clandestinidad ocurre en dos situaciones muy diferentes. Un grupo de mujeres que van a la clandestinidad y que tienen recursos para hacerlo en forma segura, lo hacen en forma segura y no son perseguidas por la justicia. Y otro grupo de mujeres que lo hacen también en la clandestinidad, que no tienen recursos para poder hacerlo en forma segura, son sometidas a técnicas y a procedimientos inseguros que les generan el riesgo de vida, de muerte, de mutilación a ellas, con el agravante tremendo de las muertes maternas para sus familias. Esa es la injusticia social que con esta ley mañana vamos a intentar resolver. Vamos a intentar resolver, no que estamos a favor de que se terminen los embarazos en la Argentina. Muy por el contrario, acabamos de votar por unanimidad la ley de 1000 días, que intenta justamente mostrar la voluntad que tiene el gobierno y que tenemos todos en esta Cámara para que el binomio madre-hija sea lo más importante para nosotros. Pero lo que sí queremos es que ese grupo de mujeres que siempre son vulnerables dejen de ser perseguidas por la justicia y a su vez tener el riesgo de morir en un procedimiento inseguro. Ese es el objetivo de esta ley, para eso estamos acá trabajando y me parecía muy importante ponerlo en claro. Muchas gracias a todos. Gracias, diputado Yetlin.